Put your cameras on, please. Okay, let's start sharing your activity. Let's start sharing. I want to see how much information you have on your list. I want to see how much you do it, how much you complete about the list of the comparatives and superlative forms. Let me see. I'm going to choose someone. Voy a escoger a alguien y quiero ver cómo han avanzado y qué tanta información tienen. Vamos con Milary Riera, please share with us. I want to see how much information you have. Don't worry about it. Just let me see how much you have. Vamos a compartir cuánto tiene, por favor, en comparatives, en superlatives. Compártanos para revisar. Cindy Palacio, ahora mismo le voy a revisar a Cindy Palacio de eso ya, pero esperemos a Milary Riera que share with us. Ya, yeah, bigger than, the bigger, está mal. ¿Cuál es el superlative, señoritas y jóvenes? ¿Cuál es el superlative for? ¿No es cierto? Bigger. Para una sílaba y para las de dos sílabas en adelante. ¿Cuál será el comparative? Ladies, yo les hago una question. Why you have internet in your house if you don't take the time to find the superlative if you don't know? Why you have the internet? Esa question yo les hago a ustedes. Why? ¿Para qué tiene el internet if you don't take an adventures about the internet that is in your house? If you don't take the advantage that you have the computer in front of you, de que usted tiene la computadora a su frente. Usted tiene que buscar, mire, bigger than, pero ¿qué está hicieron conmigo? The bigger tampoco está bien, es the biggest. Excellent than, miren este error gramatical, excellent than es comparativos, por favor, excellent than. Entonces, no está en esperar que el teacher le comparta la diapositiva y diga, ah, ok, ya sí tiene que ir. No, no. You know the comparative. Usted sabe los comparativos. One syllable, ER. De dos en más, la palabra more, y después se repite el adjetivo tal como está. Pero en caso, in the case that you don't know, you don't remind, that you don't understand, o no recuerde, use the computer. Use the advantage that you have in front of you. Use esa ventaja que tiene frente a usted, que es esa computer, to find or survey online. ¿No es cierto? De navegar y encontrar los adjetivos. Miren, tienen 1, 2, 3, 4 adjetivos. So please, I want that everybody finish you. Me van a subir hoy esta lista of the adjectives. Ya les voy a subir al Edmodo. Hoy me van a subir the list of the adjectives because tomorrow I have a lot of exercise to working on individual and also in groups. So please, everybody, continue working because I'm going to give you a time to unlock into Edmodo. Yo les dije que de acuerdo a cómo avanzaban, les dejaba para mañana, pero no. You're going to unlock today this activity. Ya les voy a subir al Edmodo. Continue working, I'm saving in Edmodo as an activity. I am saving at Edmodo as an activity. Cindy Palacios, ¿en qué clase era? Por favor, recuérdeme. Cindy Palacios. La primera, ok. Esperen un ratito, les estoy creando la actividad de una vez.
Okay. The activity is already on so in modo. The activity is already in its modo, please. So over there. Hasta la actividad. 3:30. 3:30 hasta las 3:30, okay? Because you are working right now. Remember, you're just working, putting the comparative. El comparative usted ya lo ha visto. Y sin embargo, la señorita que nos compartió no tiene idea lo que es el comparative. So please, put the comparatives and then you find the superlative of each adjective. Y ahorita usted por lo mínimo debería tener ya todito el comparative de puesto. Puede hacerlo. Pues que lo voy a compartir para ver si está bien. Yes. Profesor, la página 7 Yes, ya le subí yo el documento mismo, solo están los dos. Yes, comparta por favor, ladies, share with us. Gabriela las farrias. Angrier. Termina con Y. Words. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Y cómo les compartí, señorita Gabriela Farrias? Usted estuvo en el grupo de, en el otro grupo, ¿no es cierto? Yo les informé, ¿cómo tenía que estar aquí Michelle? ¿Cómo tienen que estar puestos los comparatives y los adjectives? ¿Está bien o está mal, Michelle? Y aumentarle el tan. Está mal, tiene que, en la de comparative tiene que ir tan y en la de super tiene que ir tan. Ya, yeah, angry dan, ¿no es cierto? Angry dan. Angry es, ¿cómo sería en el superlative? Da angries, ¿no es cierto? Exactly, la forma correcta. Ahora, eso es los de one syllable. Y los de dos y tres sílabas. Por ejemplo, ahí está bien. More beautiful, dice. The most beautiful. The most. ¿Será bien? ¿Está bien? Most beautiful. The most beautiful de superlative. ¿Cuál es el superlative of beautiful? ¿Cuál es el superlativo de beautiful, ladies and gentlemen? Estoy bien. ¿Está bien el superlativo de beautiful? Ah, sí, estamos. Perdón, estaba viendo more. Yo estoy cierto. Perdón, bien está. Pero falta ahí algo. ¿Qué es? The most beautiful. Pero ahí ya no necesita. Tiene que ir que la palabra da. ¿Tendrá que ir o no? No. Por ejemplo, que digamos Juan. No, beautiful usamos solo para mujeres. No, Mary. Mary usamos Mary. Is the most beautiful in the world. Mary is the most beautiful in the world. ¿Tiene aquí la palabra ta? Yes or no? Mary is the most beautiful woman in the world. Mary is the most beautiful woman in the world. ¿Va la palabra THE? ¿Va o no va? THE, yo digo que sí. En su palabra, Mary is the most, como dicen ustedes en español, the most beautiful woman in the world. Sí, entonces usted tiene que poner exactamente ya la forma del superlativo, the most beautiful. Aquí, en la primera, ¿qué será? ¿Solo angriest o qué será? The angriest. Angrier. Dumb. Words. Ahí, bueno, ya es words porque es un verbo especial. Big. Bigger than. ¿Cómo sería el superlativo? Solo biggest. The biggest. The biggest. Entonces tienen que poner la forma correcta, ¿ok? What about with the time? ¿Qué piensan del tiempo? ¿Está muy corto, muy poco o demasiado tiempo? Les estoy socializando, verán. Un poquito más de tiempo. Sí, un poquito más de tiempo. Esto se tiene que enviar alguna asignación. Está creada la. Ya la puso hasta las 3. Ya les voy a editar esta vez. Pero por favor, aprendamos a trabajar. Yo no les pensaba ni subir la asignación. Sí, ya uno ya voy a rezar, hermano. Déjame, estoy socializando esto. Yo no les pensaba ni poner aquí nada, ¿no es cierto? No les iba ni a socializar para hoy día, sino tomorrow, trabajando ya con oraciones y todo. Pero dice que no estamos trabajando, you are not working correctly,
You are not doing anything, Mary, que si no tienen tres adjetivos. Aquí dice que no están haciendo. Entonces, that's why you have this. Now, a petición de las compañeras, les voy a poner un poco más de tiempo, ¿ya? Porque no hay inconvenientes. ¿Qué la asignación? ¿Hasta qué? Ya, ahí está, social. ¿Cuándo lo dejas? Ahí está, ¿hasta qué hora? No, es today que va a subirlo. Hoy tienen que subirlo, pero ahí está. You have more time de Mardoque, ¿ok? 6 p.m. Solo subir los adjetivos. Como usted ve, le da clic aquí y aquí está lo que tiene que subir, ¿no? You don't have a lot of slideshow or anything. You have just the activity that you have to do. Find the comparative form of the adjective and find the superlative form of the following adjectives. As you see here, comparatives and superlative form and the next one. That's it. Eso es todo lo que tiene que hacer para mañana poder aplicarlos en la clase. Cindy, ahora lo voy a revisar lo suyo. Hold on one second. Don't forget. Do not forget to unlock the activity today until 6 o'clock p.m. Thank you very much and I will see you tomorrow.